ones thanking me. Hunky babe with the plastic boobs and the poison in her skin. Bleeding stitches on the fresh cut wounds. I can feel her needle sting. Confident in her riding boots and behind the evil grin. Beautiful like a bat tattoo, looking like a mortal sin. A lady, unnatural and shady. And I think she's like a demon aphrodisiac. I wanna see her shaking that. Shake that thing, shake that thing. Buenas noches, gente de Mandinga. Estamos en la segunda edición de lo que es este Tattoo Show 2016. Edición especial que vamos a empezar mostrando un poco lo que fue el concurso de tatuajes, que estuvo precedido por tatuadores internacionales. Gente muy importante que nos cuenta un poquito cuál es la diferencia entre esta convención y las convenciones que se desarrollan internacionalmente. Y nosotros somos mucho más importantes, amiga. Míralo. Mi nombre es Andrés Hurtado, me conocen mucho en Argentina como Corcho. Tatúo hace 22 años, empecé a viajar ya hace muchos años, en el 98 empecé a viajar y bueno, anduve por todos lados. Bueno, tengo mi estudio en Nueva York, en Long Island. Trabajé allá 13 años y finalmente hace 2 años que abrí el local y bueno, ahora estoy de visita. Es la primera vez que me toca venir a la convención de Buenos Aires, de acá de La Rural, que tuve la suerte de que me dieron la oportunidad de ser jurado y la verdad es increíble. No me esperaba la magnitud del evento, ¿no? Esto no se ve normalmente en otras partes del mundo. Bueno, en Estados Unidos las convenciones son más pequeñas. Hay convenciones que son muy antiguas ya y están bien armadas y todo, pero no de esta magnitud. Creo que no hay un show de esta magnitud en Estados Unidos en este momento, ¿no? Son diferentes, ¿no? Qué sé yo, la gente es como todo, como los recitales de música, ¿no? Vos vas a ver una banda grande allá y están todos parados. Ves la misma banda acá y están todos descontrolados. Es exactamente lo mismo. La cantidad de gente que hay acá no se puede creer y eso allá no se ve tanto. Argentina subió, pero 150% desde la última vez que yo estuve, que fue hace 6 años, y la verdad que me llena de orgullo, ¿no? De poder venir a Argentina y ver tanto nivel, ¿no? Yo me fui de Argentina a buscar otras cosas y tratar de aprender más, ¿no? Y ahora vengo a Argentina y es terrible. Beleza? Sou Tom Grave do Brasil. Segunda vez que estou aqui na
em Buenos Aires, a convenção do Mandinga. Acho essa convenção uma das maiores que já fui. Já fui na Europa, vários lugares, Alemanha, Áustria, Holanda, mas aqui acho que é um negócio de sentir na pele. Acho que vale muito a pena estar aqui. Tatuo há 13 anos, meu estilo é old school, tradicional. E acho que esse lugar, a Argentina, eu estou aqui para isso porque todo mundo respira old school. Então acho que vale muito a pena para quem não está conhecer aqui. Como jurado da convenção, no Brasil, a maioria dos júris de todas as cidades do Brasil faz parte, mas aqui é especial, porque aqui eles respiram old school e eu sou disso. Eu sou old school, sou tradicional e aqui é uma das maiores que já apareceu, já para mim. Cancerbero, insumo para tatuadores, máquinas, agujas, pedales, punteras, repuestos, sanidad e higiene. Cancerberotatu.com. A continuación, chicos de Mandinga, vamos a ver lo que fue el concurso Pinup. El Tattoo Show del 2016 nos lleva también al concurso Miss Pinup, que fue muy divertido porque en realidad el jurado era la gente. A diferencia de Miss Tattoo, en el caso de Miss Pinup, decidimos que el público fuera quien dé testimonio de la ganadora, así que se manejó por aplausos de la gente. Va perdiendo su tranquilidad. Va perdiendo su tranquilidad. Y generó algo diferente, ¿no? Me parece que ya el tema de las chicas pin-up, que son como algo icónico dentro del tatuaje, que tiene que ver un poco con la actitud de las chicas y el luqueo, realmente lleva mucho, mucho tiempo que ellas lleguen a convertirse, ¿no?, en esto que era lo que buscábamos, y creo que la ganadora lo representa. There's a brand new sound going wrong. Las chicas pin-up surgen en los años 40 y medio que era para entretener a los muchachos que marchaban a la guerra. Año tras año nos vamos sorprendiendo un poco del crecimiento y la forma en que estas chicas se van luqueando para el concurso pin-up que se desarrolla en el Tattoo Show 2016. No solo hubo chicas luqueadas como lo hacen habitualmente, sino que también contamos con una patinadora, que era como una especie de mesera que tenía... Eso yo decía, ¿cómo no se le cae? Claro, tenía pegada, tenía como una copita de martini. Para mí lo que más me llamó la atención, que para mí es como la clave de las chicas pin-up, que no es el tema del cuerpo perfecto como modelos, que a los que estamos acostumbrados socialmente hoy, sino que tiene que ver con
una cuestión de actitud. Y creo que eso también le pedimos al público que evalúe con su aplausómetro, que fue cómo juzgamos a las muchachas. A través de unos bailarines increíbles. Hubo 8 escuelas que hicieron una muestra. Y una de las cosas que más sorprendió al público y a nosotros gratamente fue la incorporación de la gente de Bailamos Rock esta noche, de la mano de nuestro amigo Jorge Calegari, que hicieron una exhibición de rock and roll donde una banda tocando en vivo, la gente bailando, y terminó con todo el público de la Expo bailando rock and roll en lo que fue en la zona cercana al escenario. Así que una cosa nueva que cayó muy bien, a nosotros nos gustó mucho, ellos lo pasaron muy bien, y el año que viene va a estar repitiéndose seguramente en forma de concurso a nivel nacional, con las finales ahí en la rural en el Tattoo Show del año que viene. Terminó con la gente, el público, participando y bailando. Fue muy divertido. Obviamente pasaron por todas las épocas del rock, pero sobre todo la sureña, que siempre lo quise hacer. Chicos, no sé si a ustedes les pasó, pero tipo gorro de cabo y viste que bailan todos para... Bueno. Entre las diferencias creo que es lo icónico de esta convención, y todos estos géneros musicales diferentes conviven con el tatú. Las bandas
en vivo. Hubo bandas desde la mañana hasta la noche. La convención era de 12 del mediodía hasta 11 de la noche y contaba con bandas constantemente. En el medio también estaban los concursos, pero realmente fue muy interesante porque este año particularmente tuvo un perfil muy rockabilly. Para divertirse y realmente contamos con toda variedad, como un DJ que abría y cerraba lo que fueron estos tres días. Fuerte ruido para el DJ, che. Muchas gracias, los aplausos, lo más importante de todo. Creo que una de las bandas características de lo que fue la imagen y lo que pasó en Tattoo Show 2016 fue Nati Combo, porque realmente ellos, nada, tienen un ánimo súper festivo. Sergio Colombo es el saxofonista del Indio, nada más y nada menos, así que contamos con su presencia y la de su hijo, que también toca la trompeta. Además, dos días después, a los cholulos y fanáticos de Los Redondos y del Indio Solari nos regaló esta foto con el Indio. Y como sorpresa, una banda que hace cover de cumbia, que son Los Solestar, que terminó convirtiéndola esto en una fiesta. Así que las bandas, la verdad que como siempre acompañaron con muy buen número de gente y la variedad de géneros es lo más importante. No se discrimina entre metal, rock and roll, reggae. La gente, la verdad que si hay algo para destacar, que la gente y el público de Tattoo Show jamás en la vida tuvo predilecciones, y todo lo que pasa por arriba del escenario se disfruta a fondo. Al final de esta segunda edición especial del Tattoo Show 2016, pero si te quedaste con ganas de ver más, nos puedes ver en el canal de la ciudad a las 22 horas todos los viernes y buscarnos en nuestro canal de YouTube, que es Mandinga Tattoo, y también nuestro Twitter @mandingatattoo. Un beso grande, yo soy Lourdes y nos vemos la próxima.